bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. En la receta del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer una ensalada de repollo con piña con un toque dulce. Es una receta cremosa, es muy rica, es fácil de hacer. Se pueden dejar todos los ingredientes cortados desde un día anterior y se pone ya el resto de los ingredientes cremosos el día que se va a utilizar. Es una receta práctica. Esta es la continuación de los acompañantes que utilicé en la receta del brisket. Si no han visto ese video, los invito a que vayan y lo vean. Y ahora, como siempre, los invito a que me regalen un like, a que compartan y a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Gracias nuevamente por estar aquí y ahora vamos al proceso. Para la ensalada de repollo con piña, tengo piña de lata, yo la he cortado en cuadritos. Agarré esta, no he podido encontrar piña orgánica en lata. Y la corté en cuadritos más o menos medianos, no tan pequeños. Tengo repollo, zanahoria, yo la rallé finito porque así me gusta, no la quería tan gruesa. Cebolla roja, vamos a poner mayonesa, esta también lleva bastante mayonesa, le pueden poner yogur o crema agria, pero a esta no le voy a poner yogur porque la ensalada de papa ya tiene yogur. Le voy a poner una cucharada de azúcar porque es dulce. Cuando nosotros la comimos en El Paso, la comíamos dulce. Voy a poner dos porque sí la quiero dulce y la piña no está dulce. Voy a poner sal de apio, si tienen la semilla de apio eso sería mejor, pero yo no tengo, entonces le voy a poner media cucharadita de sal de apio, pero la semilla le da un toque muy rico. Voy a poner un poquito de mostaza, una cucharadita, y le voy a poner vinagre. El vinagre es lo que le da ese toquecito agridulce. Estoy usando balsámico, pueden ponerle blanco o de manzana. Vamos a poner dos. Si necesitamos agregar más azúcar, le ponemos más. Ahí me falta sal. Sal y pimienta, eso es todo. Como la sal de apio ya lleva, entonces solo le voy a poner un poquito. Si necesitamos más, luego ajustamos. Mezclamos, pero creo que voy a poner un poco más de mayonesa porque así es bastante repollo. De vinagre y de azúcar estamos bien. Les voy a dejar las cantidades ahí en la lista de ingredientes, pero pues recuerden que hay algunos ingredientes que yo uso más o menos. He tenido que estandarizar las recetas porque para compartirlas con ustedes, pero por lo general yo lo cocino todo al cálculo. Si no estoy grabando, la mayoría de las cosas va al cálculo. Es muy poco lo que tengo que medir. Cuando estoy haciendo todo lo que son postres y eso, sí, eso sí lo tengo que medir porque para los postres me cuesta un poco más. Porque a veces el huevo se me hace agua y cosas así por el estilo. Entonces tengo que tener más cuidado a la hora de hacer postres con las medidas de los ingredientes. Y esto lo mezclamos. Si quieren que se le vea un toque de morado, como se ve en algunas recetas, pónganle un poco de repollo morado. Yo no le voy a poner porque así está bien. No tengo repollo morado, de hecho, y no voy a correr a comprar para esto porque pues es repollo. Pero si quieren que se les vea bonito, tienen tiempo y pueden comprarlo, pues pónganselo. Compren su repollo morado. Pueden utilizar también el repollo de la bolsa. Ese ya trae repollo morado. Es hora de probar.
El sabor es espectacular. Wow. Esto me lleva al paso a un restaurante sentada comiendo brisket con ensalada de repollo dulce. Es increíble como un sabor, un aroma puede transportar el cerebro. Bueno, listo. Ya está. Tenemos ejote, ensalada de papa. La calabaza es para guardarla. Pero se puede hacer, si quieren, se puede hacer un... Estoy pensando cómo se llama. Un puré de calabaza con mantequilla y también se sirve. Que lo estoy pensando. Es probable que haga un poco, pero eso lo van a ver en otra receta. Bien. Eso está listo. Ahora voy a moverme a la siguiente receta. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la receta. Gracias por quedarse a ver el video hasta el final. Si la hacen, no olviden compartir con nosotros sus fotografías en nuestras redes sociales utilizando el hashtag #llamascocinahuanaca. Así es que nuevamente, gracias por estar aquí. Y los invito a que me regalen un like, a que compartan y a que se suscriban si todavía no lo han hecho, ya que eso es muy importante para que este canal siga creciendo. Nuevamente, gracias y los espero en un próximo video.